He jugado demasiados juegos de terror últimamente. Necesito un break, por favor. Últimamente he estado jugando series de terror, juegos de terror, juegos de Roblox de terror. Ya. Necesito un break. Desde que jugué Doors en Roblox y en Roblox, el último susto de ese juego. Si vieron el video van a entender en qué momento exactamente estoy hablando. Pero desde que jugué ese juego, por Dios que me duele. Nunca había gritado tan fuerte en mi vida. Así que vamos a jugar algo más tranquilito. Vamos a jugar My Prison. Algo así como mi prisión. No hay nada de terror en este juego. Espero, está todo tranquilo. Tenemos que crear nuestra propia propia prisión. Si sé hablar, ok. Vale, tenemos que crear nuestra propia prisión. Voy a crear mi primera prisión acá. Vale, vamos a hacer el tutorial primero, porque no entiendo nada cómo hacerlo. Me imagino que esta es mi prisión, o quizás la prisión de alguien más, no sé. Vamos a preguntarle a este tipo. Hey, ¿qué onda, tipo? ¿Cómo estás? Tutorial. Hey, sé que quieres abrir tu propia prisión. Vamos a ver este tutorial. Para obtener prisioneros tienes que entrar en tu auto, manejar a Ciudad Crimen, vale, arrestar criminales, vale. O sea, soy el dueño de mi propia prisión. ¿Por qué no puedo decir propia prisión? Soy el dueño de mi propia prisión. Y más encima soy el policía que arresta a las personas para traerlas a mi propia prisión. Luego tengo que ponerlos en el auto. Luego tengo que liberarlos en mi prisión. Luego los prisioneros tienen necesidades que yo tengo que dar. Y si no les doy esas necesidades van a ser un despelote y básicamente van a intentar escapar de mi prisión. Tenemos un montón de cosas para subir de nivel y mejorar la prisión para que se vea mejor. Y podemos contratar gente también, como por ejemplo un guardia, un chef, un tipo que repara cosas ni alguien que limpia. Ya, ya entendí. Ahora quiero empezar. No sé por qué el juego censuró mi nombre. Aquí supuestamente debería decir Germán el adulto, pero al parecer Roblox dice no. La palabra adulta es ofensiva, ¿ok? Es ofensiva. Vale, como pueden ver aquí en el ranking estoy último. Mi meta es llegar obviamente al primer lugar, porque si no gano en Roblox no sé quién soy. Vale, esta es mi prisión al parecer. Está completamente vacía, no hay nadie. Pero esta es como la base, tengo unas cosas para levantar pesas. Puedo correr ahí, todo bien. Aquí donde la gente se sienta a comer, seguro. Tengo un par de celdas acá, vale. Entonces tenemos al menos la base de la prisión. Ahora lo que tenemos que hacer es ir a arrestar gente que esté haciendo cosas ahí medias rompiendo la ley. Vale, me subo en mi auto y a manejar, señores. Vamos, a buscar criminales, los criminales. Para ver quién es la justicia, señores. Ok, ya choqué. Eso no es bueno. Creo que es en la ciudad, ¿no? Creo que ahí veo gente. Ah, no, hay otro. Es otra persona. Ah, es un policía colega. Ahí están los criminales caminando en la calle, listo para ser arrestados. Ha llegado la ley. Ha llegado la ley. Estás arrestado tú. Ven para acá. Estás arrestado. Tipo. Te dije que está. Tipo. Ahí está. ¿Cómo se llama el tipo? Se llama el Elizai. Elizai. Todo lo que diga en su contra va a ser llevado en su contra. Y no tengo que meter al tipo acá. Ahí está. ¡Pum! Vale. Ahora te llevo de vuelta a mi prisión. Y voy a ganar dinero por cada tipo que tenga en mi prisión, al parecer. ¿Así funciona? ¿Es así como funciona la vida real? Vamos. Vale, voy a estacionarme como una persona de... Espera, dame un segundo que no sé estacionarme. Saqué licencia ayer. Perdón. Ahí está. Ahí está. Excelente. ¿Y ahora cómo? ¿Cómo bajo al tipo? Vente para acá. Ahora, tipo, bienvenido a tu nueva casa. Ah, mira, esta es nueva casa. Aquí vas a dormir, aquí vas a comer. Y ahora que está todo cerrado, déjenme cerrar la puerta. O si no, la gente... ¿Cómo cierro la puerta? Bueno, lo voy a liberar. Vale, la puerta está abierta a propósito. Cualquier persona puede escaparse. Pero lo bueno es que estos tipos son buena onda. Son criminales honrados que no van a escapar, ¿ok? Mírenlo ahí, haciendo ejercicio. Miren, qué belleza. Vale, ahora recibo $10 por hora por tener un prisionero acá. Así que solamente tengo que encargarme de que estos tipos estén felices y no intenten escaparse. Vale, sigamos al tipo a ver qué hace. Al tipo agarra una bebida energética, crea un café. Aquí está la cafetería, vale, ahí está sentado. Y se sienta, pero ¿sabes qué necesita este tipo? Un amigo. Se siente muy solo, creo. Hay que traerle otro criminal para que se hagan amigazos, ¿ah? La policía te está extorsionando. Ellos viven de lo que tú estás pagando. Ha llegado la ley. ¿Se lo atropello a todos? No los puedo atropellar, al parecer. Ha llegado la ley. Ay, no puedo bajar. Ahí está. Ha llegado la ley. A ver, ¿a quién arrestamos? A ver. Esta tipa. Es ilegal tener pelo rosa. Es ilegal. Así que te vas arrestada por tener el pelo rosa, ¿ok? Que no sé manejar, saqué licencia ayer. Perdón. Más adelante voy a poder contratar guardias y gente que cuide mi prisión y la limpie. Pero por ahora creo que no me alcanza el dinero. ¿Saben qué? Voy a estacionarme como un idiota. Así que, todo bien. Eso te pasa por tener el pelo rosa, ¿eh? Mira quién te traje. Te traje una parejita. Liberar, mira qué lindo. Algo me dice que ellos dos... Va a haber un romance ahí, ya van a ver. Vale, ¿cómo puedo contratar gente? A ver, puedo contratar, a ver, la prisión. Puedo ponerle nombre a la prisión. La prisión se va a llamar Aquí te quedas. Aquí te quedas. Para que entiendan bien que esta prisión es para siempre. Ya sabes, si andas con el pelo rosa en la calle, te vas a la prisión para siempre. Para toda la vida, ¿ok? A ver, podemos contratar personas para trabajar. Un guardia vale $5 la hora. Ok, no me alcanza. Un chef vale $13 la hora. Vale más caro que un guardia. Qué sé yo. Alguien para limpiar vale... Uy, que vale caro. Uy. Creo que
que un chef me serviría para que los tipos coman, porque no hay nadie haciendo comida acá. O alguien limpió, o tengo que limpiar yo. Ah, como no tengo una persona que limpie, tengo que limpiar yo con mis propias manos. Ok, tenemos un... ¡Ah, esta es mi oficina! Ok, tenemos una oficina acá con tres donas y un computador de 1924. Excelente. A ver, a ver, a ver. Registremos la celda de estos tipos. Nadie se quiere escapar por acá. No, no. A ver, este tipo se puede subir acá y escaparse por acá. No, no puede. Vale, debería aprovechar de contratar algún guardia para que estas personas no se escapen mientras yo estoy buscando más criminales, ¿no? A ver, un guardia me sale 50 en total y $5 la hora. Y cada criminal me genera $10 la hora. O sea, es una buena inversión. Vamos a contratar. A ver, ¿dónde está el guardia? ¿Dónde está el guardia? Ahí viene mi guardia. ¿Qué tal? ¿Cómo se llama? Anita. Anquita, vale, Anquita. Vamos, Anquita, controle todo, que no se escape nadie, ¿ok? No quiero ver a nadie haciendo hoyos con cucharas para escaparse de acá, ¿ok? Me ignoró, me dejó con el visto. Vale, por mientras Anquita ahí tiene todo controlado, yo voy a ir nuevamente a la ciudad a buscar más criminales, a ver si hay gente con pelo rosa por ahí, ¿eh? Ok, hay otra ciudad por acá. Esa ciudad es diferente, pensé que era solo una, pero bueno, vamos a la otra ciudad. Hello, ¿algún criminal por acá? ¿Alguien por acá haciendo crímenes? Esta es una ciudad literalmente llena de criminales. No hay ninguna persona que no haya cometido un crimen. A ver quién tiene cara de criminal. Nah. A ver tú. Nah. ¡Pelo rojo! ¡Ve a alguien con pelo rojo! Es un pecado andar con pelo rojo. Ven para acá, arrestada. Por pelo rojo, ¿ah? Pelo rojo, me. Si no eres Karol G, no tienes derecho a andar con el pelo rojo, ¿ok? No me acuerdo dónde está mi prisión. Era... ¿Esta es? Aquí está. Ahí están mis criminales haciendo ejercicio. ¡Qué bonito! Le he traído un nuevo amigo para ustedes, para que hagan nuevo amigo. Vale, pum. Ponete ahí a hacer cosas. Vale, creo que me alcanza para contratar otro guardia. No, no me alcanza. Uy, tengo que limpiar acá. Están ensuciando todo. No me alcanza para pagarle a alguien para que limpie, así que lo tengo que hacer yo. Ahí están las duchas acá. Ok. ¿Puedo subir de nivel las prisiones? O sea, los lugares donde ellos duermen. ¡Oh! No puedo traer más prisioneros porque solamente tengo tres... ¿cómo se llama? Tres celdas nada más. Así que necesito quizás mejorar esto. A ver, a ver, a ver. ¡Oh! Podemos expandir esto y hacer un segundo piso también. O un tercer piso. Ok. A ver, ¿cómo expando esto? ¿Cómo hago otra prisión? ¿Ah? 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 ¿O puedo poner...? Ah, ya sé lo que puedo hacer. ¿Puedo reemplazar esta cama que está acá? Esta que está acá. La puedo sacar. Ahí está. ¿Cómo la saco? ¿Cómo la saco? Aquí está. Y puedo poner una de dos pisos. Así aprovechamos el espacio. ¡Uno me alcanza! Ok, pero puedo poner una de esta de acá. Ahí está, ahí está. ¡Pum! Aprovechamos el espacio y ahora dos personas pueden estar en la misma celda. Ok, la gente está en las duchas acá. Mira, mira cómo... Mira cómo se bañan. Así se baña la gente. Yo también me baño así. Es normal. ¡Estoy limpio! ¡Estoy limpio! Ok, técnicamente debería poder tener espacio para traer más personas a la prisión. Así que voy a ir a buscar a otro criminal. A ver si me deja. Es de noche. Buscar criminales de noche. Me da mal yuyu, pero bueno. ¡Pelo blanco! También es ilegal andar con pelo blanco. ¡Pum! Arrestado. Solamente Gerard Way de My Chemical Romance puede andar con pelo blanco, ¿ok? Para todo el mundo es ilegal. Les traje un nuevo amigo con pelo blanco. Que te dije, ¿ah? Arrestadísimo. Vale, pum. Podemos tener ahora cuatro personas. Vale. ¿Y cuánto dinero ahora gano? ¿Cuánto dinero tengo? A ver. ¿Saben qué? Estas personas están comiendo nada más comida de esta máquina. Necesito un chef de verdad para que coman comida de calidad. Porque, por Dios, no les puedo dar cualquier porquería a mis prisioneros. Vale, tengo 162 en total. Debería poder contratar a un chef, ¿no? Un chef me sale 100 en total y luego 13 la hora. Me alcanza, me alcanza. Ahí viene el chef. Mira, ahí viene a cocinar. Con cara de felicidad, ¿verdad? Qué alegre, qué buena actitud que tiene el tipo. Vale, ya está el chef. Vale, vale, vale. Empieza a cocinar entonces. Ahora vamos a tener comida de calidad. Porque recuerden que los prisioneros tienen que estar bien, tranquilos. Porque si se enojan, se van a organizar y se van a escapar de la prisión. Y eso no es bueno. Vale, mi prisión está agarrando forma. Ya tengo 4 prisioneros, de hecho. ¿Alguno se escapó? Yo tenía 4 recién y traje a uno nuevo. ¿Se me escapó alguien de la prisión? 1, 2, 3, 4. Ok. No, creo que estamos bien. Creo que estamos bien. Vale, a ver, déjeme ver qué puedo agrandar. Puedo poner otra cama por acá. Vale, vamos a empezar a ver si me alcanza el dinero. No, no me alcanza mucho el dinero. Creo que por ahora no necesito ampliar la prisión. Lo que necesito ahora es traer más prisioneros. O puedo comprar todo este terreno. O sea, puedo ampliar mi prisión, todo esto. Y más encima puedo poner un segundo nivel. Ok, esto me agrada. Vale, por ahora creo que esta chica, Anquita, tiene todo controlado. Así que yo solamente voy a buscar a la ciudad más criminales. Porque más criminales es más dinero. Y eso es bueno. ¡Epa, epa! Tener pelo azul es ilegal. Ya sabe qué tiene que hacer. Vente para acá. Pelo azul, pelo azul, pelo azul ilegal. Tipo, 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 pelo, tipo, tipo. Pelo azul ilegal, ilegal. Venga para acá, venga para acá. Tipo, deja de moverte. Es como si el tipo no quisiera que lo arreste.
algo raro está pasando acá. Pum, arrestado, desgraciado. Ok, creo que por allá veo la prisión de alguien más. Creo que son mis competencias, a ver. Oh, puedo ir a mirar qué están haciendo los tipos por allá. A ver, primero voy a dejar a este prisionero por acá y voy a ir a ver qué está haciendo la competencia. A ver cómo le está yendo al otro tipo. A ver, quédate a dormir, tipo. Dice, el tipo dice algo, dice: necesito un lugar para dormir. Ok. Vale, déjame borro estas dos camas. Pum, pum. Y luego pongo una cama más decente, más grande. Ahí está, una cama para ti, otra cama para ti. Ahora sí, deja de reventar las pelotas, por favor, gracias. Vale, ahora que esos tipos están bien, quiero mirar la prisión de mi competencia, a ver cómo está, cómo le está yendo, a ver qué está pasando ahí. Ok, se ve mucho más grande que la mía, me siento insultado, pero este lugar es gigante. ¡Pero es gigante! ¿Cuántos autos tiene este tipo? ¿Uno, dos, tres? No, pero está mucho más avanzado que yo. ¿Cómo entro? Por acá, por acá. Permiso, vengo a explorar la prisión, hola. ¿Qué tal? Mira, tiene como 10 computadores. Un montón de guardias. No, mira cómo duermen todos. Mira, tiene de cristal todo. Hasta se ve bonito. Hasta se ve bien. Mira esta cocina gigante. Tiene segundo piso. Parece un mall esto. Esto no es, mira, esto no es. Tienen bolas de billar. Esto no es una prisión, es un mall. Ahí duermen todos juntos. Oh. Ok, eso está bueno. Me agrada, me agrada. Ok, me voy de acá. Creo que vi lo suficiente como para inspirarme. Esto me ha inspirado. Ahí está. ¿Por qué tiene la cara así? ¿Esa es una skin de Roblox? ¿Qué está pasando? Bueno, me voy. Ahora mi presión se ve pequeña en comparación. Estoy deprimido. Vale, voy a hacer exactamente lo que hizo ese tipo. Voy a borrar las paredes y voy a hacer una gran habitación gigante para que todos duerman juntos, ¿ok? Porque en esta prisión no solamente viniste a cumplir con tu cadena perpetua o algo así, viniste a ser amigos también. Vale, borremos todo esto. ¿Ah? Esto me recuerda un poquito a los Sims. Vale, vale, vale. Vale. Vale, vamos a empezar a expandir esto para acá. Para que esto crezca para acá. Aquí van a estar durmiendo todos los presos. Necesito comprar una pared de color naranja para que se vea bien bonito. Pum, pum, pum. Me alcanza para un montón. Creo que me alcanza. Voy a hacer una mega habitación y me debería alcanzar sin problemas, ¿no? Mira, hasta tiene un árbol adentro la habitación. O sea, ¿quién tiene un árbol? Puro lujo acá, puro lujo. Vale, me estoy quedando sin dinero. Espero me alcance. Creo que me va a alcanzar. Sí, me alcanza. Todo bien, está todo bien. Oh, me equivoqué ahí. Vale, ahora necesito. No, voy a sacar el árbol, no tiene ningún sentido. Lo voy a sacar. Vale, ahora necesito piso. ¿Cómo hago un piso? A ver, el piso tiene que ser un color alegre, ¿no? Demasiado deprimido, creo que está muy feo. Este está bueno. A ver, pum. Me estoy quedando sin dinero, pero no importa. Va a valer la pena. Se va a ver bellaco esto. Se va a ver bellaco. Déjenme remover estas paredes para juntar todo esto. Para... Ah, necesito baños. Ok, necesito. ¿Saben qué? Voy a poner los baños a un rincón y las habitaciones por acá. Ahí sí, ya está agarrando forma todo esto. Jeje. Déjenme poner las camas por acá. Las voy a poner a todos organizados ahí para que todo esté bien, para que nadie se me escape por acá. Ajá. A ver, algo se me escapa. Los baños. Vamos a poner un par de baños por acá. Voy a separar los baños eventualmente, pero por ahora creo que está bien que todo esté públicamente. O sea, ¿es normal eso, no? A ver, vamos a poner. Son cuatro prisioneros. Vamos a poner, no sé, un baño por acá, dos, tres baños. Que creo que en tres baños estamos bien por ahora. Nadie va a ir al baño al mismo tiempo, supongo. Para que se laven las manos por acá. Vale, vale, vale. Se me acabó el dinero. Uy, estamos perdiendo dinero. Estamos perdiendo dinero. Ok, ok. Alguien. Uy, mire, encontré un túnel. Alguien estaba haciendo un túnel para escaparse y lo tengo que cerrar. Alguien se quería escapar. Mira, ¿quién se quería escapar? ¿Quién se está escapando? ¿Quién se está escapando? Desgraciados, se quieren escapar. De hecho, se pueden escapar, no hay techo. No hay techo. Se pueden escapar, ¿no? ¿Se pueden escapar o no? Ese de pelo azul tiene una cara de que se quiere escapar. Meh. Vale, creo que por ahora sin techo está bien, creo. Oh, mira, encontré otro túnel. Hay que tener ojo con los túneles, porque los desgraciados, cuando no los estoy viendo, empiezan a cavar. Limpiemos por acá toda esta prisión. Dejemos que todo se vea resplandeciente. A ver, por acá hay algún túnel. ¿Alguien haciendo algún túnel por acá en la cocina? No, en la ducha quizá. ¿Alguien un túnel en la ducha? No, está todo en orden acá. Todo bien. Vale, por mientras generamos más dinero, voy a ir a buscar más prisioneros para que generemos más dinero más rápido. Ya regreso. ¡Hey tú! Usar gorro es ilegal. Ven para acá. Arrestado. Tenemos un nuevo prisionero. Sé libre y no te pongas a cavar agujeros como los tus demás amigos, ¿ok? Vale, tenemos tres camas hasta ahora. Todo bien. Voy a poner una pared acá. Me incomoda que los tipos tengan que ir al baño todos juntos ahí visiblemente. No, no me hace sentir bien eso. Una cosa es estar en prisión, pero por Dios, dignidad, ¿no? Ahí está. Ahí está, ahí está. Un poco de privacidad. Ajá, ahí está. Vale, y ahora una puerta. Una puerta normal. No es necesario tener seguridad en esta puerta. No me alcanza. Vale, ve que tienen baño ahora. Ahora tienen privacidad. Recién tenía que ir al baño enfrente de sus amigos. Ahora tenemos privacidad. Ah, ven, ven. Soy un buen administrador de prisiones. Me encanta cómo se bañan, ¿ah? Entonces, 100% real. ¿Saben que me estoy aburriendo de ir a buscar prisioneros uno por uno? Debería haber una forma de levelear mi auto para traer más personas al mismo tiempo, ¿no? Había una opción por acá. ¿Dónde era? Por acá. ¿Vehículos? Acá. Vehículos.
Un vehículo grande me vale 3.000. Bueno, por ahora no me alcanza, pero tengo 6K más. Eso quiere decir que puedo encontrar un prisionero más sin que los tipos se encabronen. Así que vamos para el siguiente. Vamos a la ciudad a arrestar gente que no ha hecho nada. ¡Ey! Caminar frente a un edificio verde es ilegal. ¡Presa! Llegó un nuevo amigo. Vamos, mira. Nuevo prisionero. Vale, tenemos 6 en total. Ahora estamos ganando la mayor cantidad de dinero posible sin comprar una nueva cama. Eso es bueno. Este tipo parece como que está planeando algo, ¿no? Está como que sospechoso. Ok, está cavando un túnel. Literalmente. Cavó un túnel literalmente frente a mí. Cero vergüenza. Ok, el tipo acaba de decir: esta prisión no tiene los suficientes guardias. Esa es una pista de que los tipos piensan que se pueden escapar. Así que voy a tener que contratar a otro guardia. No me alcanza el dinero para otro guardia. A ver cuánto me vale. 5 la hora. Podría ser peor. Otro guardia. Vale, tenemos dos guardias ahora. Para que no se escape nadie. Te tengo en la mira, desgraciado. Ah, si el tipo no ve a ningún guardia, se puede poner a excavar agujeros para escapar. O sea, yo soy irrelevante para ellos. Solamente les preocupan los guardias. Nadie me toma en serio. Me encanta que la puerta está abierta y el tipo no escapa. Dice, no, yo soy un buen prisionero. Me voy a quedar acá, ¿ok? Adiós. Mi meta para hoy es llegar a al menos 15 prisioneros. Con eso creo que avanzamos bastante, ¿no? Tenemos 6 recién. Vale, tenemos que construir entonces más camas. Vamos a ver si por acá. Podría mejorar la estructura. Podría poner una mesa de... No me alcanza el dinero como para decorar aún. Creo que todavía estoy en la parte donde tengo que poner la mayor cantidad de prisioneros dentro de la prisión. Vale, me alcanzan para 2 camas dobles. Así que puedo meter a 4 personas más. Una para acá, una para acá. Ahora sí que sí, que sí. 10, vale, tengo capacidad en este momento para 10. Un agujero, encontré un agujero en el piso. Tengo capacidad para 10 entonces. Dice, no puedo ocupar el equipo de deporte porque está lleno. Ok, bueno, pues van a tener que esperar nomás. O sea, hay que compartir, ¿ok? No hay dinero para otra máquina, ¿ok? Van a tener que compartir, ¿ok? No sean mala onda, por favor, estoy recién empezando. Uy, uy, ¿por qué hay otro auto acá? ¿De quién es este auto? De DJ Jun Ter... ¿What? ¿Alguien me está visitando? ¡Hey, un tipo me vino a visitar! Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Quién eres tú? Un besito. Bueno, vamos a buscar a 4 prisioneros más, porque me alcanza el espacio para 4 más, así que hay que llenar la prisión lo más rápido posible. Ahora, este tipo está enojado porque no hay duchas disponibles para bañarse. Al parecer estoy metiendo demasiados prisioneros, pero solamente hay 4 duchas disponibles. ¿Verdad que tengo que seguir ampliando la prisión no solamente en camas, sino que... Uy, 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 ¿qué dice acá este tipo? Este tipo dice que no hay suficiente equipo. Ok, tengo que poner más equipos, lo sé. Denme chance. Estoy tratando de meter más prisioneros, ¿ok? Alguien se escapó. Alguien se escapó. Acaba de escaparse alguien. Se me acaba de escapar alguien. Estoy segurísimo que habían 8 personas acá y alguien se me escapó. ¿Qué se está escapando? 5. Hay un agujero. Hay un agujero por algún lado. Aquí está el agujero, desgraciado. Se están escapando todos. Se me fueron 3 prisioneros. Frente a mi cara, desgraciado. Ok, sí, los tipos se están escapando. Necesito, antes de seguir expandiendo esto, necesito cubrir sus necesidades porque se me siguen escapando y eso no es bueno. Vale, ¿qué quieren? Necesitan duchas. Vamos a meter un poco de duchas por acá. Vamos a ampliar un poco la ducha porque está demasiado pequeña, dicen que está muy pequeñita. Vale, vamos a ampliar esto por acá un poco más. Unas 10 duchas voy a poner para que no haya más problemas. Vale, ¿dónde está la ducha? Aquí está la ducha. Ponemos una ducha por acá, no me alcanza el dinero. Ducha por acá y otra ducha para... Me quedé sin dinero, pero no importa, tengo más duchas. Vale, vale, vale. Tenemos duchas entonces. Le metí 1, 2, 3 duchas más. Con eso creo que están bien, ¿no? Vale, ¿qué otra necesidad tenían estos tipos? Estaban reclamando por algo. Creo que... no sé qué era. Este tipo está planeando algo. Está planeando... Mira cómo mira. Tiene cara de sospechoso. Comida. A ver, quiero ver si todos tienen comida. ¿Alcanzan todos a comer o no? Creo que sí. Creo que este tipo está cocinando para todos. Está todo bien. Ok, ahora que ya solucioné el tema de la ducha, necesito encontrar más prisioneros antes de que se me vuelvan a escapar. Ya regreso. Ok, creo que por ahora los prisioneros están felices. Es hora de dormir y creo que todos tienen cama, ¿cierto? Tengo cama para 10 personas y solamente hay 6 personas, así que todo bien. Otra vez este... ¿Qué hace este tipo acá de nuevo? Su cara me perturba, no me agrada. Pero pelo rojo, largo y ilegal, vete para acá, arrestada. Vale, ahora sí tengo... encontré un agujero. Alguien se quería escapar, desgraciado. Vale, nuevamente tengo 8 prisioneros. Y esta vez, a ver, alguien dice acá. Dice, alguien se está quejando. Dice, necesito más inodoros. Vale, vale, no quiero que se enojen, así que voy a comprar más inodoros. Tienen toda la razón, hay muy pocos inodoros. Dale, lo pongo por aquí. Así todos pueden ir al baño tranquilito. Pum, y luego otro para... No, ahí no me caben, ahí está, creo que para... Puedo poner una acá, técnicamente. Con 4 inodoros para 8 personas están bien. O sea, nadie va al baño al mismo tiempo, ¿no? ¿O no? Pesadillas. Algunas personas no pueden hacer ejercicios. Maldición, tengo que comprarles máquinas para hacer ejercicio ahora, ¿ok? Máquinas para hacer ejercicio. Puedo comprarles una cancha de básquetbol, una mesa de pool, o para seguir levantando pesas. Vale, levanten pesas, pónganse bien musculosos. ¿Dónde? Por acá. Aquí. Ahí sí.
Está carísimo, vale 150, pero ¿qué? Ahí está, ya, ahora sí. Me dejan de reclamar, por favor, que sale carísimo. Vale, ¿quién más? ¿Qué más? Me encanta cómo puedo leer sus sueños para poder ver qué les falta en la prisión. Ahí está. Yo la veo feliz, ¿ah? Hasta tiene un muñequito de peluche. Eso es bastante bueno para la prisión. Está bien, ¿ok? Tienen un teléfono acá para hablar con sus seres queridos. Pueden sentarse a comer. Tienen luz de la luna. Excelente prisión, ¿ok? ¡Ey! ¡Ser rubia es ilegal! ¡Ven para acá! ¡Ser rubia es ilegal! ¡Vente para acá! En este juego, tener absolutamente cualquier color es ilegal, ¿ok? Hasta tener el pelo negro, rubio, morado, celeste, todo es ilegal, ¿ok? En este juego, no hay nada que sea legal. Todo el planeta va a terminar en mi prisión. Ya van a ver. ¡Pum! Ya tenemos 10 criminales. Uy, me están pidiendo algo, me están pidiendo algo. ¿Qué dice acá? No alcanzo a leer con su cabeza gigante. Necesitan más mesas. Ok, necesitan más inodoros y más mesas para comer. Vale. ¿Cuántas mesas hay para comer? 2 nada más. Vale, tienen razón. Una mesa para comer, una por acá. Creo que ahí está bien. Vale, con eso tenemos suficiente. Creo que faltan más inodoros, así que voy a tener que ampliar este baño por acá un poco. No me alcanza el espacio. De hecho me alcanza uno ahí. Aquí en el rincón me alcanza uno ahí sin problema, ¿ok? Necesita más equipo de qué. Dice, necesito, no puedo hacer deportes. Más deporte, pero los deportes es lo más caro. Es lo más caro en este juego. Miren, valen 100. Cada máquina vale 100. Mire, están todos comiendo. Mira, mi prisión está agarrando forma. Ya son 10, solamente me faltan 5 más para la meta en este video, ¿ok? Mira, son todos amigos. Todos aquí como junto con mi hermano. ¿Qué está comiendo? ¿Como queso con papitas fritas verdes? Vale, están todos en el baño. Están todos bien. Lo único que me están pidiendo es más equipo para hacer deporte. Creo que ahora me alcanza a comprarlo, así que con eso debería estar bien. A ver, otra máquina más para hacer ejercicio. Creo que me alcanza una por acá. La voy a poner por acá. Esta va a ser la zona del deporte. Por acá creo que está bien, ¿no? Por aquí. Por acá. ¿Cierto? Vale, con 4 máquinas. Creo que estamos bien, ¿no? Creo que están todos felices. Están todos alegres en la prisión. Aparte de estar encerrado, creo que están todos bien. No se ha escapado nadie. Eso es una buena señal. Ahí están ocupando las máquinas. Ven que están todos felices en mi prisión. Hasta ahora va muy bien. Hasta ahora yo me considero una manager de prisión bastante bueno, ¿eh? Vale, creo que la prisión hasta ahora está avanzando bastante bien. Tenemos suficiente dinero. Tenemos suficiente espacio. Antes de traer a los siguientes 5 criminales, tenemos que hacer un par de cosas. Primero tenemos que poner un par de camas más. Tenemos que ampliar quizá la cocina. Creo que falta un cocinero por ahí. No sé todavía. Y también creo que necesito más espacio para que estas personas hagan ejercicio. Podemos solucionar eso rápidamente poniendo una cancha de básquetbol. Por acá creo que cabe. Ahí está bien. Vamos a ver si les sirve. A ver si alguien va a jugar básquetbol, por favor. ¿Alguien que juegue básquetbol? ¿Nadie? ¿Nadie quiere jugar básquetbol? ¿No? ¿Nadie quiere? Ok, al parecer nadie quiere jugar básquetbol por ahora. Pero, da lo mismo. Vale, vamos por las camas ahora. Necesito poner un par de camas más, porque si son 5 personas más, tenemos espacio para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nos faltarían 3 camas más. 3 camas por acá, 3 camas por acá. Vale, una por acá. Ajá. Otra por acá. Otra por acá. Y otra por acá. Con esto tengo el suficiente espacio para incluso 20 personas. Pero por ahora solamente vamos a poner 15. Y los baños creo que están bien. Son 5 baños para 15 personas. Está bien. ¡Oh! No hay duchas. Ok, falta una ducha. Falta un par de duchas. Unas 2 o 3. ¿Dónde? Acá. No hay problema. Pongo 3 duchas. Que sobre las duchas, ¿ah? No hay problema. Todos bañense juntitos acá. Mira cómo le bailan todos juntos, ¿ah? Así uno se baña. Vale, creo que con eso es... No, la comida. Creo que la comida es lo que estaría fallando acá. ¿O no? ¿Este tipo se la podrá? Se la puede. Yo creo que se la puede. Vamos a buscar 5 criminales más y con esto la hacemos. Usted bañese nomás. Usted bañese como quiera. Usted bañese tranquilito. Ok, es hora de comer. Quiero ver si el cocinero puede aguantar cocinar para todas estas personas. Quiero ver si todos tienen su comida. Vale. Lo que me recuerda que necesito más mesas. Tengo que poner otra mesa, que eso es el único problema que veo si traigo más personas. A ver si alcanzo otra mesa. Creo que alcanza una mesa por acá, ¿cierto? No, es muy cara. A ver, está ahí. Creo que con eso está perfecto para 4 personas más, ¿cierto? Vale. Todo bien. Entonces es hora de ir a buscar a los siguientes criminales. ¡Vamos! Con 5 más estoy feliz. Con 5 más considero que este episodio quedó pagadísimo. Usar moñito en el pelo es ilegal. Ven para acá. Vale, están todos durmiendo. Mira cómo descansan. Se me escapó alguien. Tengo 10 personas, tenía 11. Se me escapó alguien. Se escapó por acá. Ahí está el agujero. Maldición, se me escapó alguien. ¿Qué pasó? Dice, pelea. Hay una pelea. Necesito contratar guardia. Guardias. Más guardias. Vale. Otro guardia más. Necesito más guardias. Necesito 2 guardias extra. No sé qué está pasando. Dice, agrega más inodoros. Creo que están enojados los tipos porque no hay mucho inodoro. Pero yo veo un montón de inodoros. Creo que está todo bien. No puedes construir mientras están peleando los tipos. Ok. ¿Dónde está la pelea? Están todos durmiendo. ¿Qué pelea? Están todos durmiendo. No hay ninguna pelea. Alguien se escapó acá. Hay una flechita ahí. ¿Qué pasó? Ok, todo bien.
No tengo idea de qué acaba de pasar. Pero bueno, yo sigo con lo mío. Solamente me queda un prisionero más que traer. Y los tipos están quejándose de que no hay inodoros. Pongo otro inodoro. ¿Cuál es el problema? Otro inodoro acá, justo al medio de todo. Justo para que todos lo vean. Ahí, justo al medio. Pum, pum. Dos inodoros también. Vamos. ¡Pam! ¡Vamos que se puede! Ahora están todos felices. Me queda el último prisionero y están todos felices. ¡Qué bonito! ¡Vamos por el último prisionero! ¡Esta sí que sí! ¡Esta es la buena! ¡Vamos que se puede! ¡Ey, tipo! ¡Es ilegal caminar! ¡Es ilegal caminar! ¡Caminar desde ahora en adelante es ilegal! ¡Ven para acá! ¡Pum! ¡Ilegal! ¡Mítete al auto! ¡Mítete al auto! Voy de reversa porque me aburrí de darme la vuelta después de traer a 15 personas acá. ¡Guapá! ¡Ven para acá, desgraciado! ¡Mítete acá! Y finalmente logramos a los 15 prisioneros en la prisión. Están todos felices. Lo considero un win, ¿ah? ¿Eh? Mira, mira qué bella prisión. Están todos durmiendo por ahora, pero bueno. Mientras los tipos se despiertan, voy a poner algún sillón acá para que descansen o algo así. Ahí está, miren cómo se despiertan los chiquititos a las 6 de la mañana. ¡Qué responsable, mi belleza! ¡Qué bonito! ¡Venga por acá! ¡Qué bonito! Buenos días, buenos días. ¿Quién quiere comer? Buenos días, buenos días. 15 personas, no es malo. Buenos días, buenos días. ¡Qué belleza! Pero bueno, si quieres ver más, yo te voy a dejar un video por acá, para acá, para acá. Hazle clic ahora ya. Así que nada, te mando un abrazo psicológico. No olvides darle un me gusta a este video. Suscríbete, que subo video todos los días. Te quiero mucho, cuídate. Bye bye.